Let me go ahead and get. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la Feria de Verano. Eh, gracias por habernos acompañado durante todas estas semanas y hoy es nuestra sesión final: Abogando por su Niño en la Escuela. Mi nombre es Ana Pacheco y soy una especialista de recursos familiares. Para el Centro PIL. Y conmigo se encuentran eh, la señora Zukiil Mayer, eh, directora de capacitaciones. Tenemos también a Carmen Román, eh, especialista de recursos familiares. Y al señor Dylan Altamara, eh, coordinador de capacitaciones para el Centro PIL. Bienvenidos eh, a todos nuestros televidentes. Esperamos que en la próxima hora tengamos muy buena conversación sobre el tema de abogar por niño en la escuela. Okay. Okay. Um, okay. Vamos a repasar la misión del Centro PIL y debemos recordar que la misión del Centro PIL es educar y capacitar familias para que los niños jóvenes y adultos jóvenes con discapacidades y necesidades de atención médica especiales lleven vidas plenas y activas como miembros de sus escuelas y comunidades. Quiero recordarles que todos los estados eh, a través de la Nación de los Estados Unidos tienen al menos un centro de capacitación e información a los padres y el centro PIL es ese centro financiado por el Departamento de Educación Federal para asistir a las familias con niños con discapacidades. En la tarde de hoy tenemos tres objetivos principales en nuestra conversación y es describir qué se entiende por abogar, defender, ¿verdad? Algo sumamente importante para nosotros los padres. También tenemos como objetivo discutir las estrategias para superar las barreras en la participación plena en la escuela e identificar estrategias de resolución de problemas y opciones de resolución. Ahora bien, cuando hablamos de abogar, de los principios de la defensa en la educación, ¿verdad? Porque para nosotros estas dos palabras están bien unidas, abogar, defender. Siempre decimos que las familias tienen el poder. Ahora bien, es importante que nosotros las familias sepamos cómo definimos ese poder, qué quiere decir ese poder y cómo utilizarlo. Porque cuando nosotros aprendemos qué es nuestro poder en el proceso de educación especial, se convierte en una herramienta. Pero es importante saber cómo utilizar ese conocimiento y ponerlo en función. Ahora bien, los que están presentes con nosotros, si quieren, eh, pueden abrir su micrófono o pueden escribirlo en el chat y decirnos para qué han, han abogado en su vida, recientemente o en el pasado. En qué situaciones ustedes se han encontrado que han tenido que abogar o defender a, con relación a ustedes o con relación a alguien más. Tengo... Uh, ok, María. Sí, sí. Uh, por lo menos en la parte mía ha sido por injusticia. Yo no soporto la injusticia independientemente de... sea de, par, sea de alguien que he querido y hasta a veces desconocido he tenido la necesidad de hacerlo, pero uh, recientemente he tenido que hacerlo por mi hijo. Gracias, María. ¿Alguna otra persona? Carmen va a estar eh, vigilando eh, o pendiente al chat y ella me va a informar si, me, si tenemos alguna pregunta, si ustedes tienen alguna pregunta en el transcurso de la conversación o la presentación y así podemos este, tener ese espacio y dialogarlo. Bueno, según la definición de Boulder Advocacy, ¿verdad? Eh, abogar es cualquier acción en donde hablamos a favor de, donde recomendamos, argumentamos por una causa, apoyamos o defendemos o suplicamos en nombre de otros. Como Mariano eh, mencionó, ella ha tenido que abogar por su hijo. Pero en muchas ocasiones, muchas veces tenemos que abogar no solamente por nuestros hijos, sino que también tenemos que abogar por nosotros mismos. ¿verdad? O también tenemos que abogar posiblemente por un grupo de personas. Lo que quiere decir que la acción de abogar o defender puede ser sumamente individual, puede ser por alguien querido o inclusive puede ser por un grupo. Pero es una acción que usted tiene la intención de hacer, de hacer algo. Ahora bien, el abogal comienza con la familia. Las familias tenemos que recordar que nosotros las familias somos socios en igual condición de participación en el proceso del plan de educación individualizado. Y esto lo hemos estado repitiendo en cada sesión durante la feria de verano. Nosotras las familias preparamos a nuestros hijos para el futuro. Aun cuando ustedes estén abogando o tratando de, de solucionar una situación inminente, ¿verdad? En el presente, ustedes tienen su plan y sus expectativas para el futuro de sus hijos. También es importante que nosotros recordemos que nosotros los padres somos los constantes en la vida de nuestros hijos. Mientras que el personal de las organizaciones, agencias, las escuelas, los distritos o diferentes sistemas de servicios, el personal cambia y fluctúa, ¿verdad? Y todos nosotros pasamos por ese tipo de situaciones. Acuérdense que nuestros hijos hacen transiciones de escuela elemental a escuela intermedia o escuela secundaria, ¿verdad? Dejamos atrás personas que conocemos y entramos en un proceso de conocer nuevas personas, pero nosotros somos los constantes. Cuando nosotros cuando nuestros hijos reciben servicios médicos, muchas veces tenemos el doctor primario y tenemos varios especialistas. Y al final del día, somos nosotros, los miembros familiares, los que en nuestras casas tenemos que implementar todas estas recomendaciones. Y nosotros somos los que observamos que trabaja, que no trabaja, o si las cosas están, ¿verdad?, eh, empeorando. Y eso, ¿verdad?, a mí como, eh, como eh, personal, eh, en el centro PIL, pues me incluyen. A veces, eh, mientras yo esté aquí y la familia esté dispuesta, eh, trabajo eh, consistentemente con la familia. Pero a veces las familias se mudan o uno nunca sabe si uno está disponible o uno ha tenido que tomar una decisión. Pero lo más importante es que nosotros somos las, los miembros familiares, somos los constantes en la vida de nuestros hijos. Creo que en mi conversación, pues, posiblemente ya cubrimos parte de la información de esta diapositiva. ¿Por qué es tan importante abogar? Bueno, cuando abogamos, defendemos algo que es importante. Como mencionó la, la persona que, eh, que contestó abiertamente la pregunta, yo no tolero las injusticias, ya sea para mi hijo o para cualquier otra persona. Y eso sale la intención de abogar. Sale de manera innata, de manera natural. Eh, como repetí hace unos minutos, nosotros las familias sabemos qué está trabajando, qué no está trabajando o funcionamos. Tenemos una visión a largo plazo y, la, y nuestras experiencias como miembros familiares son valiosas. La información que nosotros tenemos es sumamente valiosa en el proceso y puede utilizarse para muchos cambios positivos porque. Recuerden que nosotros pasamos un tiempo con nuestros hijos que el personal de la escuela u otro personal de servicio no ha tenido la oportunidad de estar con ellos. Ahora bien, quiero hablar con ustedes sobre el enfoque de el por qué y el, y el no, no, el quiero. ¿Por qué es importante el por qué? Y no necesariamente dialogar como yo quiero. Quiero hacerles recordar, ¿verdad? Nosotros los que hablamos eh, el idioma español, nosotros hablamos de manera directa, ¿verdad? Eh, no solamente hablamos con palabras, si ustedes me están observando, no solamente yo utilizo las palabras para dialogar, ¿verdad? Mis manos también hablan, mi expresión, mi rostro también habla, ¿verdad? Y todos nosotros hacemos, eh, tenemos... Esa similaridad, ¿verdad? Hablamos con nuestros rostros, con nuestros ojos, con nuestras palabras, con nuestras manos. Muchas veces nuestro mensaje de cuerpo es más rápido, ¿verdad? Que inclusive nuestras palabras. Eso es bien característico de nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos preguntas en una reunión del plan de educación individualizado, muchas veces tenemos el servicio de un intérprete, ¿verdad? Es importante nosotros entonces ser precisos y acertados en nuestras preguntas para que ese intérprete pueda comunicar nuestro mensaje correctamente. Ahora bien, cuando me refiero a el por qué versus el quiero, me refiero, y aquí estamos los ejemplos, muchas veces no es lo que se dice, sino... Cómo se dice y posiblemente ustedes han escuchado esto en otras ocasiones. Hay una diferencia cuando nosotros expresamos, por ejemplo, el ejemplo número uno. Si mi hijo no tiene, ob, si mi hijo no obtiene un asistente, pediré una audiencia de debido proceso. Muy diferente si nosotros expresamos. Me preocupa que si mi hijo no tiene un ayudante uno a uno no podrá concentrarse en la tarea. Otro ejemplo, no quiero firmar el formulario. Sin embargo, si expresamos, no me siento lo suficiente informado para firmar este documento en este momento. Y parte de nuestro proceso de aprendizaje es saber que cuando recibimos un documento en donde no se nos está verdad solicitando una firma porque nos dicen usted necesita aprobar esta acción es importante que nosotros que tomemos decisiones informadas y si tenemos un documento en un lenguaje que no podemos entender o que no podemos leer es correcto solicitar ese documento en nuestra lengua materna y está muy bien informarle a la persona, yo necesito llevarme este documento a mi casa, examinarlo y puedo contestarle en 24 o 48 horas. Nada más esa acción implica que usted está abogando no solamente por usted, está abogando también por su hijo, ¿verdad? Y está repasando el proceso de tomar una decisión informada porque usted va a consentir algo y usted necesita saber a qué está consintiendo. Ahora bien, cuando decimos, no me siento lo suficiente informa informada para firmar este documento, eso es correcto, ¿verdad? Y usted le está informando a la otra parte, yo necesito tiempo, yo necesito más información, versus no quiero firmar el documento. Posiblemente... Si alguien quiere realmente, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad de los profesionales tratar de entender las, muchas veces las decisiones de los papás, pero si esa persona no, eh, no eh, se involucra en ese proceso, puede sonar como no quiero firmar el documento, como sencillamente no voy a colaborar. ¿verdad? Hay una diferencia. Ahora bien, por ejemplo, no quiero que mi hijo esté en ese salón de clases. Si usted me hace a mí una expresión eh, de esa naturaleza, mi próxima pregunta será, ¿ok? ¿Qué tú has observado en el salón de clases? ¿Me podrías dar un poquito de más detalle? Porque es que tú no te sientes cómoda que tu niño esté en ese salón de clases. Pero cuando estamos en estas reuniones, en donde tenemos diferentes personas, Sería más conveniente expresarles: Me pregunto si ese salón de clases le dará a mi hijo la oportunidad de hacer amigos o desarrollarse académicamente. ¿Okay? Esa es la diferencia entre el por qué versus el yo quiero. Y en los recursos, al final de la presentación, hay un video que os quiero exhortar a que ustedes lo vean cuando tengan tiempo, en donde se habla sobre este concepto del por qué. Versus el yo quiero. Y el video se encuentra en español. Ahora bien, superando barreras. ¿Cuáles son algunas de las barreras por las cuales ustedes han tenido que abogar? Pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir los comentarios en el chat. ¿Cuáles son algunas de esas barreras que le viene a usted? Aparte de las injusticias, como escuchamos al principio de la presentación. Cuando ustedes están en las reuniones del equipo, ¿qué les impide a ustedes participar? María. Sí, por ejemplo, en mi caso, en mi, caso, en mi experiencia, uh, muchas de las veces por la cual no he, te, no he podido abogar es porque no sé Cómo es, eh, cómo funciona, cuál es la función o los deberes de alguna, de alguna persona en particular, por ejemplo, um, por ejemplo, el BHT, para dar un ejemplo, uh, me, no, hay veces que me gustaría saber cuáles son sus funciones, qué es lo que se supone que haga para que yo entonces pueda abogar en caso de que la persona pues no esté haciendo su trabajo. Eso sería para mí, este, una barrera, representaría una barrera, no, no tener conocimiento de para qué esa persona está ahí. Okay. Gracias María. ¿Alguna otra persona, algún comentario en el chat? No, no hay comentarios en el chat hasta el momento. Okay. Gracias María. Sí. El desconocer información. Cuando desconocemos información, eso es una barrera. Nos sentimos incómodos, ¿verdad? No sabemos qué vamos a preguntar. Algunas de las barreras más comunes al abogado son no, también no saber por dónde empezar o qué hacer, ¿verdad? Nosotros identificamos que algo no está bien, uh, sucedió un evento, un problema, eh, algo, ¿verdad? Desagradable y no sabemos cómo comenzar o qué hacer. Tenemos miedo también actual, tenemos miedo al conflicto. Muchas familias eh, nos sentimos en algún momento dado eh, temerosos, ¿verdad? De, de enfrentar el conflicto o de hacer algo que pueda representar que la situación pueda empeorar o, o volverse más dificultosa. Barrera del idioma. La barrera del lenguaje es significativa. Para las personas que no hablan el idioma inglés. Falta de recursos e información en nuestro idioma. Eso, esas son algunas de las barreras que ustedes pueden enfrentar o que la mayoría de las familias eh, enfrentan en día a día, no solamente en, los, en las reuniones del plan de educación individualizado, en cualquier otra reunión o inclusive cuando están. Eh, um, Participando de procesos de otros servicios importantes a sus hijos. Ahora bien, cuando nosotros sabemos que estamos enfrentando alguna barrera, tenemos que hacer nuestro propio análisis. Lo que ustedes ven en pantalla son sugerencias. Cada persona, el análisis de cada persona es bien individual, bien particular, ¿verdad? Y a veces es importante saber y. Y, un, y una estrategia es escribir tratar de escribir de de uno sacar un tiempo y, y preguntarse a nosotros mismos cuáles son mis preocupaciones exactamente cuál es mi preocupación verdad cuáles son mis prioridades porque muchas veces cuando hacemos una lista de preocupaciones y eso a veces el ejemplo que yo les puedo dar en mi, en, en, de mi persona es eh, muchas veces yo me siento los sábados por la mañana y hago una lista de, de gestiones que tengo que hacer, pero al final de la lista yo sé que no voy a poder hacer todo eso en un solo día. Y entonces María, comienzo a marcar cuáles son las prioridades. Ajá. María ha guardado noticia para mí una barrera ha sido no tener el conocimiento del documento del IEP y por el idioma siempre, nunca casi tuve un intérprete en las reuniones. Esas son barreras significativas, ¿verdad? Esas son, eh, gracias María por, eh, por compartir tu, eh, tu opinión y, y, y tu experiencia. Eh, la razón para nosotros estar aquí es cómo vamos a superar esas barreras, ¿verdad? ¿Cómo vamos a superar esas barreras? Y una de las, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo? Trate de identificar cuáles son todas sus preocupaciones, pero entonces de toda esa lista, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo que, por dónde? ¿Cuál es la número uno? ¿O cuál es la número? Esta va a ser la número uno, esta va a ser la número dos. Las otras pueden esperar. Identifíquese, ¿verdad? Tengo algún desafío en comprender la información o comunicarme en mi lengua materna, ¿verdad? Tenemos a María Guardado que ella mencionó la barrera del lenguaje, ¿verdad? Cuando identificamos todo ese tipo de preocupaciones y de limitaciones, podemos pasar luego a qué vamos a hacer para superar esa barrera. Solicitar información en mi idioma. Necesito solicitar mi información en mi idioma. He sido informado sobre mis derechos. Estoy al pendiente de mis derechos, ¿verdad? Son todas... Estos son procesos por los cuales nosotros podemos comenzar a organizarnos para, para superar esas barreras. Ahora bien, cuando identificamos nuestras prioridades, ¿verdad? Comenzamos a hablar cuál es la naturaleza de la preocupación, porque dependiendo de la naturaleza de nuestra, de, de nuestra preocupación, va a ser el plan de trabajo y cómo abogar, ¿verdad? Um, por ejemplo, ¿Qué tan urgente es el asunto o la situación? ¿Es algo que necesita una comunicación inmediata para comenzar a solucionarse? ¿O es algo que ustedes dicen, caramba, hmm, yo estoy observando que no está progresando, déjame seguir rastreando la información o necesito más información? ¿Cómo es mi relación con los miembros del equipo? ¿Verdad? Porque en algún momento yo como papá, como miembro familiar, posiblemente me voy a involucrar en una reunión y saber cómo es la relación con los miembros del equipo es importante. Todas estas son preguntas que lo va a ayudar a usted, a usted ir analizando su propia situación. ¿Cómo usted va ir enfrentando para ir planificando en pro de la solución, de la situación o el, el evento, el problema que usted está enfrentando. Esto es la, lo, que, lo que me inquieta. ¿Tiene que ver con los apoyos y los servicios en educación especial o es una inquietud interpersonal? Y vamos a hablar sobre qué es una inquietud interpersonal versus... Cuando yo identifico que mi preocupación es un apoyo, es, es referente a los apoyos o servicios de educación especial. Si sí quiero hacerles la sugerencia, ¿verdad? Que cuando ustedes soliciten cualquier reunión, que por favor hagan la solicitud por escrito, si es posible. ¿Okay? Hay, hay papás que muchas veces todo lo hacen eh, por llamadas telefónicas o ellos van directamente a la escuela. Pero si ustedes pueden contactar, ¿verdad? Tener algún miembro familiar o alguna amistad que lo pueda ayudar a hacer también la solicitud por escrito, eh, sería también recomendable. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando qué es eso de que yo tengo que identificar qué es un problema de educación especial versus un problema de comunicación interpersonal. Bueno. ¿Cuáles son posiblemente ejemplos en términos de educación especial? Falta de progreso en las metas del IEP. Esto es uno de los ejemplos bastante típico. Y hemos hablado durante las sesiones este, pasadas cuán importante es el informe de seguimiento del progreso, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir midiendo cómo el niño va progresando en la implementación del programa de educación individualizado. Otro ejemplo es cambios en el comportamiento del niño. Cuando los niños comienzan a expresar no quiero ir a la escuela o cuando comienzan a expresar que al, algo sucedió, ¿verdad? Estos son problemas relacionados a educación especial. También tenemos problemas bien relacionados a la implementación de los servicios, cuando por alguna razón a ustedes le informan que no tienen el personal para llevar a cabo el, el servicio del 101 o ustedes por casualidad, ¿verdad? Preguntaron cómo están siendo los servicios y ustedes se info eh, son informados que no tienen personal. O que no se está utilizando un programa basado en investigación, en evidencia, ¿verdad? Para, para enseñar la matemática o para enseñar eh, la lectura. O que el, no se está siguiendo el plan de apoyo de comportamiento positivo. O si el niño tiene un plan de comportamiento positivo, pero estamos viendo que, el, que las situaciones de comportamiento van en aumento, ¿verdad? Eh, cuando ustedes no tienen una comunicación con el equipo escolar, como por ejemplo, ustedes solicitan reuniones y la escuela no responde, ¿verdad? O cuando se llevan a cabo reuniones en donde usted debió haber sido participante y usted no, no fue informado, no fue invitado. Todo esto tiene que ver con situaciones relacionadas a educación especial. ¿Y qué sucede en esas situaciones? Estas son situaciones que se pueden resolver utilizando procesos de resolución de disputa bajo la ley IDEA, que es la ley de educación para individuos con discapacidades. Y vamos a hablar un poquito más en detalle sobre esos procesos de resolución de disputa. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más detallado para que ustedes tengan idea de qué se puede llevar a cabo, como por ejemplo, si hay falta de progreso en las metas del IEP, AI, eh, del programa de educación individualizado. ¿Qué información necesito, verdad? ¿Por dónde comienzo? Bueno, hay que hacer una examinación, hay que mirar la, los datos, los datos del seguimiento del, del progreso. ¿Cómo la escuela está midiendo el progreso? ¿Verdad? No solamente a través de este informe, sino en los exámenes que se dan o en los, o en los trabajos que se hacen en el salón de clase o en las asignaciones que, ustedes, eh, que el niño se supone que lleve a cabo en la casa. ¿Dónde puede encontrar esta información? Solicite la información al maestro, ¿verdad? Solicite que usted quiere ver las tareas. Solicite, eh, examine, ¿verdad? Cómo su niño está llevando a cabo las asignaciones. ¿Qué no es aceptable para usted? Si mi hijo no está teniendo progreso en las metas de la IP, ¿qué no es aceptable? Eso es una decisión bien particular. Pues no es aceptable que no haya progreso. Y no es aceptable que, si no hay progreso y vamos a una reunión, que no hayan cambios, ¿verdad? Que no se documenten que cosas nuevas se van a llevar a cabo o qué cosas se van a cambiar, porque si algo no está trabajando y nos sentamos para discutir sobre eso, la expectativa es que vamos a ver, ¿verdad? Van a haber cambio. ¿Cuáles son estrategias? Comunicación, reuniones del equipo, revisar, enmendar el, el plan según sea necesario. Ahora bien, cuando tenemos una preocupación interpersonal, Muchas veces escuchamos cuando los padres nos expresan: No me siento que soy un miembro respetado. Voy a las reuniones y hablo y hablo y comparto información y siento que no, que no me escuchan, que no se, no se toma no en consideración ni mi, mi opinión y la información que yo estoy dando. O tengo problemas para obtener respuestas, ¿verdad? Preguntas en los correos electrónicos. O los miembros del equipo tienen bajas expectativas para mí. Por lo general, los problemas interpersonales no se pueden resolver a través de los mecanismos formales de resolución de disputas. Ahora bien, si en un momento dado esos problemas interpersonales, esas preocupaciones interpersonales comienzan directamente a afectar su participación en el proceso de educación, entonces estamos hablando que ustedes pueden buscar un proceso de resolución porque ustedes tienen derecho a participar en el proceso educativo de sus hijos. Muchas veces cuando hay problemas de comunicación con la maestra, eh, los padres tratan de tener una reunión con la directora, ¿verdad? A veces pueden tener una comunicación de la Trata, tratar de solucionar el problema, eh, la, la situación directamente con la maestra. En ocasiones solicitan una reunión con el principal, ¿verdad? Porque es el equipo de la escuela. Ustedes están tratando de buscar soluciones, pero en algún momento dado, si eso no funciona, es importante que ustedes consideren cómo ese tipo de situación está impactando su participación en el proceso. En pantalla tienen un ejemplo sobre eh, una de las eh, ejemplos sobre um, problema interpersonal cuando el padre expresa que el equipo tiene eh, pocas expectativas para mi hijo. ¿Cuáles son eh, algunas cosas que nosotros analizamos y nos preguntamos a nosotros mismos? ¿Cuáles son esas expectativas para? ¿Cuáles son las expectativas para los otros estudiantes? ¿Cuáles son esos miembros del equipo que tienen esas bajas expectativas? ¿De dónde proviene eso? Proviene porque mi hijo tiene un diagnóstico que se asume que no es competente. O, o proviene porque él no está ejecutando con, con el progreso esperado. ¿Okay? Es importante, como siempre, dónde encuentro información, pregunten. Es importante que ustedes pregunten, que establezcan comunicación o que soliciten una reunión para dialogar. ¿Okay? Para muchos padres y para todos los padres no es aceptable que no se asuma que sus niños tienen capacidad para aprender, que no se presuma esa competencia. Eso es inaceptable. ¿Qué estrategias? Comunicación positiva centrada en el niño, ¿verdad? Eh, solicitar eh, eh, al personal de la escuela. Eh, muchas veces nos percatamos que el personal de la escuela necesita información, eso lo hablamos. ¿Se acuerdan en esa parte del IP? Eh, apoyo e información al personal. Eh, muchas veces esa es la situación. ¿okay? Muchas veces yo he escuchado personal de la escuela que ellos expresan que ellos entienden que necesitan más, más información. O cuando el padre comienza en una reunión de manera más formal a expresar más información, hay personal que expresa, nosotros no sabíamos sobre esos aspectos. ¿Okay? Ahora bien, Acuérdense que hablamos sobre las preocupaciones, ¿verdad? Usted escribió su lista de preocupaciones, usted determinó cuáles son sus prioridades, tiene eso a la mano, ¿verdad? ¿O tiene eso en mente? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, siempre es recomendable que usted proponga posibles soluciones, ¿ok? Que parte de su análisis, parte de lo que usted está tratando de planificar es... ¿Cuál sería una solución o soluciones a, e, a esa situación que usted está enfrentando? Definitivamente, ¿qué no es aceptable para usted? ¿Cuáles son? ¿Qué usted quiere conseguir, verdad? ¿Cuál es el, el, la, la meta o el resultado concreto que usted quiere conseguir? Yo siempre les expreso a los papás cuando ustedes han identificado una preocupación, típicamente la expectativa de la reunión de, del equipo reunirse es buscar por alternativas, ¿verdad? Pero acuérdense que ustedes tienen dos grupos. Tiene el grupo de la escuela y está usted, ¿verdad? Como miembro familiar o cualquier otra persona que usted haya invitado. Lo importante es que entonces ambas partes intercambien posibles soluciones, ¿verdad? Que no sea solamente una parte proponiendo, ¿ok? Y es importante que ustedes como padres pasen por ese proceso de proponer. Ahora bien, nos estamos empoderando. Aunque ustedes posiblemente no lo ven desde un principio, todo ese proceso y todo este proceso que le estamos explicando en la tarde de hoy forma parte de su proceso de empoderamiento. ¿okay? Planificar a tiempo para aprender cuáles son estrategias para ustedes superar esas barreras tienen que planificar mis sugerencias que siempre planifiquen tiempo para aprender por eso es que ustedes están aquí con nosotros esta tarde y han estado con nosotros en las sesiones anteriores semana tras semana revisen las garantías procesales conozcan sus derechos los exhorto a que cuando las grabaciones estén eh, disponibles por favor escúchenlas otra vez tengan sus documentos a la mano revísenlos, familiaricen Aprendan a utilizar el NOREP. El NOREP es el aviso de la de ubicación educativa recomendada. Ese documento es sumamente importante. Asista o escucha capacitaciones, ¿verdad? Utilice sitios de información de buena reputación. El PLEA Center tiene todos los eh, recursos que nosotros tenemos en nuestra página, son recursos verificados. También están... Eh, sitios web como PATAM, la ODIAL quiere decir la Oficina de Resolución de Disputa. Y hay otras organizaciones. Si ustedes quieren saber sobre más organizaciones de información de buena reputación, por favor, contáctenos al Centro PIN. Haga preguntas. Cuando usted esté en, la, en, en, en las reuniones o cuando esté dialogando con cualquier consejero o con cualquier persona que lo está ayudando, haga todas las preguntas pertinentes. Una sea un grupo. Muchos de ustedes posiblemente están afiliados a un grupo de apoyo. Los grupos de apoyo son sumamente beneficiosos. Revise el sitio web de la escuela. Usted se sorprendería cuánta información usted puede encontrar en el sitio web de la escuela. Comuníquese con el Field Center en cualquier momento para asistencia individual. Ahora bien... Muchos de ustedes, documentación, los que han estado trabajando conmigo a tratando de solucionar sus problemas saben que la palabra documentación comienza desde el principio hasta el final, porque en educación especial la documentación es sumamente importante. Y esto es parte del proceso de aprendizaje cuando ustedes están, cuando ustedes han tomado la iniciativa, yo quiero aprender a abogar. Yo voy a aprender sobre los sistemas, yo voy a aprender sobre los documentos y voy a aprender cómo yo poner, ¿verdad?, cómo yo organizar mi propio proceso. Porque recuerden, estas son estrategias y sugerencias. Ustedes van a determinar cuál va a ser su proceso individual y único. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo ustedes organizan su documentación? Para los que no saben, ¿verdad? Eh, yo soy madre de un, de, de un hombre joven con discapacidades severas y necesidades complejas en el cuidado de la salud. Y recuerdo que um, yo sí coleccionaba documentos, pero me tomó un tiempo determinar cuál fue mi propia manera de yo organizar esos documentos, para que los documentos trabajaran para mí, no yo trabajar para los documentos, ¿ok? Así que documentación, la documentación en educación especial es importante, es sumamente importante. Y la, en la última, creo que en, la, en las presentaciones de la, eh, del programa del plan de educación individualizado vimos cuán importante es que nosotros los padres sepamos qué es lo que dice ese documento. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué vamos a tomar en consideración? Bueno, aquí va, va varias sugerencias. Cree sus propios expedientes. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, yo soy una persona que a pesar que utilizo correos electrónicos y creo expedientes electrónicos en mi computadora, todavía preservo la parte antigua de tenerlo todo en papel. Y utilizo, ¿verdad? mis highlights y hago mis notas eh, porque tengo los dos verdad las dos maneras de hacer la de de mantener la documentación pero les voy a ser bien honesta esta es mi manera más cómoda esta es la manera en que yo puedo trabajar ustedes determinan cuál es la mejor manera para ustedes trabajar verdad y cuáles son las opciones haga peticiones por escrito si usted entiende que se le perdió un documento, no lo encuentra, escríbele una nota a la maestra. Por favor, me puede enviar el documento del IP impreso con mi hijo en la mochila. Si eso es una opción. O si usted quiere irlo a buscar a la escuela. Eh, pero también me gustaría que me enviara el documento electrónico. Esta es mi dirección, ¿verdad? De correo electrónico. Solicité copias de lo firmado. Si usted firma algo en su casa. ¿verdad? Y lo va eh, a llevar a la escuela, solicite copia. Si, la, si ese día por casualidad la máquina, la fotocopiadora está dañada y usted tiene un teléfono inteligente, por favor, tómele una nota. Tómele, no una nota, tómele una, eh, una foto. Dependiendo del teléfono que usted tenga, usted puede utilizar las aplicaciones para hacer, ¿verdad? Un documento de esa fotografía. Pero lo más importante es que usted retenga evidencia de lo que usted firmó. Guarde todos los correos electrónicos. Si usted decide utilizar el correo electrónico, por favor haga un archivo relacionado a esas comunicaciones. Tenga un cuaderno de notas. Tenga un cuaderno de notas del tamaño que sea conveniente para usted, de la manera en que ustedes. Pero por favor, o un calendario. ¿Okay? Yo tengo de todo. Yo tengo calendario, tengo cuaderno tengo de, de todo, porque hoy en día, con las necesidades que tiene mi hijo... Pues yo necesito recordatorios, ¿verdad? Utilicen los recordatorios, las alarmas en los teléfonos, todo eso nos ayuda, ¿verdad? Revisen las invitaciones. Cuando usted, cuando usted re, recibe una invitación de la escuela para una reunión, revise la invitación. La invitación no solamente le dice la fecha y la hora, le va a decir el propósito de la reunión. Y también le va a decir quién el, el distrito está o la escuela está invitando y la posición de esas personas. Creo que tengo una pregunta, María. Sí. En cuanto a eso, ese último, la del cuaderno, este, me alegra mucho ver que está ahí porque hace poco, todas las anteriores, pues algo que yo comencé a practicar ahora con esta experiencia que tengo con mi hijo. Que incluso te había comentado en una, en una ocasión que tuve que comprar un BIM archivo solamente para sus uh, para hacer un expediente para él. Entonces, hace como dos días atrás, tres, estuve hablando con, con alguien de una agencia en el cual me está brindando apoyo en, esta, en este proceso, y una de las recomendaciones que me hizo fue el cuaderno de notas. Yo no, la, no, no me había pasado por la mente. Y, y entonces me puse a pensar, fíjate, es bien importante porque cuando ya sea, cuando uno está este, um, haciendo llamada o está haciendo incluso hasta cita o está este, enviando email en reuniones, es bien importante que en ese cuaderno se esté escribiendo todo, todo eso, porque en una, eh, eso, por lo menos en mi caso... A mí me gusta hablar con fechas y horas y con quién hablé y qué hablé. Yo soy una que lo digo todo para que la persona sepa que yo estoy consciente de lo que estoy hablando. Y eso, pues, es bien útil para mí. Lo voy a comenzar a hacer ahora cuando comience el año escolar. Este, para cuando tenga que ir a las reuniones, pues le puedo dar este reverse, como uno dice, a las páginas. Dije, yo hablé contigo tal día a tal hora y tú y yo hablamos esto. Para, y, y es bien importante ese cuaderno de notas. Y acordamos, y esto fue lo que acordamos, y usted, y usted quedó en que iba a llevar a cabo tal cosa en tanto tiempo. El cuaderno es importante, yo mantengo un cuaderno. La realidad es, acuérdense que nosotros como miembros familiares llevamos a cabo diferentes funciones. No solamente somos mamás, estamos, este, um, velamos por lo de educación, velamos por lo médico y por otro servicio que nuestros hijos este, reciben. Y entonces estamos interactuando y dialogando diferentes asuntos a diferentes tiempos con diferentes personas. Es mucho para nuestra mente y es sumamente importante. Y sí, cuando usted está en una reunión y usted tiene su cuaderno de notas y alguien dice algo, pero es un segundo, déjeme revisar mis notas. Sí, yo hablé con usted y usted me dijo esto, esto y esto y usted acordó que iba a ser esto. ¿Okay? Es bien importante y los ayuda a ustedes a organizarse. Y cuando ustedes están un poquito más organizados y tienen esa información, no solamente los ayuda a usted a abogar, sino cuando usted está trabajando con algún otro profesional de otra organización que lo está tratando de asistir, eso ayuda muchísimo. Porque cuando usted en la conversación, no, yo he estado hablando con una persona, usted no sabe nombre, no sabe quién es, es bien difícil determinar realmente qué es lo que está sucediendo. Toma, toma mucho más tiempo. No es imposible, pero se vuelve un poquito más complejo. Le quiero añadir algo, Ana, al, algo uh -huh. que tal vez nosotros como pueblo hispano no, no nos damos cuenta. Cuando estamos organizándonos y cuando estamos tomando notas dentro de nuestro lenguaje español, eso se mira de una manera, pero todos venimos de diferentes culturas, de diferentes países, nuestras costumbres son bien diferentes y nuestras emociones y nuestras perspectivas pueden ser muy subjetivas. Uh -huh. so, cuando cuando hablemos con las notas tratemos de y eso va a depender de de la del del background, no no me el trasfondo cultural que nosotros tengamos, porque algunas personas pueden eh, pueden verse como confrontadas como confront dando a la escuela y otras pueden ser muy sumisas a la escuela. Entonces tiene que haber un balance dentro de nuestro lenguaje cuando estemos hablando con estas personas, porque si somos muy sumisos, pues obviamente le estamos este no le estamos dejando saber a la escuela que sabemos de lo que estamos hablando, pero también si somos muy confrontativos, entonces no no creamos esa colaboración que se supone que tengamos con la escuela, yo lo digo por experiencia propia, porque con a, a, las diferentes culturas pueden ver que si uno habla mucho con las manos puede ser confrontativo y eso tal vez no se acepta de la otra persona aunque somos profesionales a veces nuestro ego cultural pues sale a flote verdad y entonces eso es eso es algo que les dejo saber porque he, he tenido padres y también personalmente a mí como madre me ha pasado las emociones se ponen bien arriba queremos defender a nuestro hijo queremos abogar por nuestros hijos pero tenemos que entender que cada, cada cosa tiene su lugar. Gracias. Carmen, Ana. no, gracias por traer este, ese aspecto a, a la luz, a, a la conversación, porque un ejemplo que les puedo dar eh, sobre la situación que acabas de expresar, Carmen, es: nosotros tendemos a, a decir esta expresión, yo quiero pelear por los servicios de mi hijo y para nosotros la palabra pelear o luchar, pelear quiere decir luchar, ¿verdad? Que yo voy a perseguir, ¿verdad? Ahora bien, si cuando decimos yo voy yo quiero pelear, que es una palabra que ahí es donde está el contexto cultural, ¿verdad? Si usted me dice a mí yo quiero Ana, yo quiero pelear por los derechos de mi hijo, yo sé a lo que usted se refiere, usted quiere saber los derechos de su hijo. Usted quiere que los derechos de su hijo prevalezcan. En ningún momento yo estoy interpre interpretando que usted se está poniendo unos guantes de boxeo porque usted va a ir a pelear, ¿verdad? Literalmente, físicamente por esos, por esos derechos. Sin embargo, al utilizar un intérprete, el intérprete puede hacer una traducción literal y decir la palabra fight, pelear. Y eso va a sonar, ¿verdad? Se va a interpretar como agresividad, ¿verdad? Adversario. Sin embargo, un buen intérprete con trasfondo cultural puede ser una interpretación, porque se supone que es interpretación, es que ella va a perseguir los derechos de su niño o que ella quiere valor, eh, que se pongan en su lugar los derechos. Gracias por eso, Carmen, porque sí. Eh, en, la, en las reuniones esto esto sucede con regularidad Okay debemos de recordar que los profesionales de las escuelas deben de tener competencia cultural y lingüística verdad porque son es el equipo profesional el padre eh, la finalidad es que nosotros los padres expresemos cuáles son nuestras preocupaciones que participemos ¿verdad? Y si alguien tiene alguna duda con relación a esa comunicación debe de ser debe de tener esa esa vía dual, ¿verdad? ¿Qué usted quiere decir con eso de pelear? ¿Qué usted quiere decir, verdad? Eh, eh, esto forma parte. He tenido también he presenciado cuando algunos padres le expresan al equipo de antemano. Bueno, yo vengo de una cultura en donde yo hablo fuerte, directo. Hablo con, con mi rostro y hablo también con las manos. He tenido, eh, eh, también he presenciado eh, eh, ese aspecto, esa dinámica. ¿Okay? Pero gracias. Bueno, me recomiendas también que me recordaste algo también robándote un minuto eh, en cuanto a las traducciones debemos también entender que uno tiene que manejar al traductor, verdad, porque el traductor está representando a uno. O so, como dice Ana, es muy vital que ese traductor cree una relación contigo para que pueda cual clarificar cualquier punto si culturalmente no entiende un contexto. Eh, principalmente porque todo lo que se dice casi siempre se anota y recuérdense que las IEPs o cualquier tipo de documento oficial cuando carga esas palabras, si no las tradujeron bien y usted se nota muy agresivo, eso puede tener algunas repercusiones en el futuro. Eh, yo conozco a un padre que por decir la palabra contextualmente lo escribieron dentro de un IEP y entonces esa, esa familia se llevó un caso con el Departamento de Niños. So, tenemos, que, tenemos que ser bien eh, con, conscientes de las palabras contextuales que se utilizan, porque si se atarrean en los documentos, eso puede también tener repercusiones adelante. Okay. Gracias, Carmen. Bueno, aquí viene otra sugerencia. Conozca con anterioridad eh, quién, quiénes son los miembros del equipo. Solicito una lista de los miembros del equipo. Escríbale a la maestra. Yo quiero que usted me envíe una lista de quiénes son los miembros del equipo nombre e información de contacto. Es bien importante, usted como padre debe de saber quiénes son esos miembros y cuál es la función. Y creo que eh, María nos hizo esa salvedad, no, no, nos apuntó hacia esa dirección, ¿verdad? Como una de las barreras para ella abogar, yo no sé quién es esa persona, cuál es la función de esa persona. ¿Okay? ¿Cuál es una estrategia para superar esa barrera? Explíqueme cuál es su función. ¿Quién es usted? ¿Qué usted hace? Cuando usted ve a mi hijo, usted tiene un plan, yo necesito ver ese plan. Haga todas las preguntas pertinentes. Pregunte cuál es la cadena de mando, ¿verdad? Todos sabemos que hay una maestra, sabemos que hay un principal, ¿verdad? Posiblemente en la escuela hay lo que se llama una liaison o un enlace de educación especial o consejero. Quién es el director de educación especial? Conozca quién es quién, quiénes son los jugadores del equipo. ¿Ok? Algo bien importante. Ahora bien, yo soy de las personas que les recomiendo a todas las familias que se preparen. Yo siempre he dicho, y mucha gente se ríe con el tiempo, yo digo que las reuniones de la IP son como las bodas. Tenemos que prepararnos. Antes de irnos a casar, ¿verdad? Tenemos que escoger un traje, zapatos, cómo nos vamos a maquillar o si nos vamos a hacer el cabello, quién, todo, o, o dónde lo vamos a hacer, ¿verdad? Pues las reuniones del IP tenemos que prepararnos. Ana, Recuerde... tengo una pregunta en el chat. Ajá. Uh -huh. Dime. Eh, Esa petición se puede hacer cuando comienza la escuela o cuando vamos a realizar una reunión. Esa petición se puede hacer en cualquier momento. En especial si un niño está, eh, está, va a hacer la transición de una escuela a otra, es bien saludable que desde un principio el padre sepa quiénes son las personas, conozca quiénes son las personas del equipo. ¿okay? Y en cualquier momento, usted puede hacer la solicitud en, en cualquier momento. Si usted tiene esa información eh, por adelantado. Eh, yo le podría decir que usted se va a sentir más cómodo cuando va a una reunión versus cuando usted entra a una reunión y hay cinco, seis o siete personas sentadas en donde muchos de ellos dicen nombres que son difíciles para nosotros recordar e inclusive pronunciar, verdad y retener el nombre, retener quién es esa persona, porque típicamente las presentaciones son bien rápidas, ¿verdad? Y son de índole verbal. Gracias por la pregunta. Bueno, la preparación para la reunión, recuerde solicitar si, va a, si usted entiende que usted necesita una, una reunión, solicite la reunión por escrito si es posible. Proponga al menos dos fechas y horas en su solicitud, ¿verdad? Si usted va a, mi consejo es, si usted planifica llevar personas con usted a esa reunión, Trate de llevar, de llegar a un consenso. Estoy planificando llevar a cabo una reunión. Eh, me gustaría que usted fuera conmigo, si eso es posible. ¿Cuál es su disponibilidad? Entonces ahí usted comunica la disponibilidad a la escuela. Asegúrese, ponga, en la, escriba en la nota que usted necesita un intérprete. ¿Okay? Y en la eventualidad de que usted es el invitado a una reunión por parte de la escuela, solicite a la escuela cualquier documento que la escuela eh, intente discutir en esa reunión. Es, eh, muchas familias son invitados a ciertas reuniones y nadie les dice nada, ellos se presentan a la reunión. Y resulta que la reunión era para discutir un informe de evaluación o discutir algún documento. Así que para que usted sepa, ¿verdad? Y esté claro sobre la reunión, pregunte si hay alguna documentación que va a ser discutida. Tenga su agenda, sus prioridades y posibles soluciones. Ya hablamos sobre esto. Invite a una persona. Siempre es bueno invitar a una persona a una reunión para que usted no vaya solo. Y, y la persona, mire. Puede ser alguien de una agencia, no necesariamente, pero puede ser otro miembro familiar que lo ayude a tomar nota o otra persona que esté ahí para acompañarla, para que usted no se sienta solo, ¿verdad? Si esto es posible. Y no se cohiba de preguntar hasta comprender, porque si ustedes es, eh, han notado en la naturaleza de los procesos de la IP, luego de las reuniones a ustedes le presentan ciertos documentos que ellos quieren que ustedes firmen, ¿verdad? Así que es bien importante que ustedes hagan todas las, las preguntas pertinentes. Y aprendimos a través de la feria de verano que es responsabilidad de la escuela y el distrito de asegurarse de que usted comprenda lo que sucede en las reuniones. Momentos difíciles, todos tenemos momentos difíciles. Si una reunión se torna difícil, por favor, usted puede solicitar descanso o puede solicitar eh, um, reunirse en cualquier otro momento. Es importante eh, mantener un tono respetuoso en todo momento. Por favor, aunque nuestras emociones estén sumamente altas, eviten ¿verdad? Eh, cierto contexto en las palabras porque eso realmente no a la larga no va a ayudar. ¿Okay? Entonces, casi estamos llegando al final, eh, tenemos un vale, minutos, opciones de resolución. Es importante que nosotros eh, entendamos que el proceso de resolución de disputas es un proceso en donde los padres y las escuelas resuelven desacuerdos sobre los servicios de educación especial. Si por alguna razón usted está firme en algo y la escuela se niega a eso, o la escuela está firme en algo que usted no está de acuerdo, es importante que usted esté consciente que hay procesos de resolución para eh, resolver ese conflicto, ese desacuerdo o disputa. También debemos estar conscientes que en el momento de apoyar a una familia, ¿verdad? Es importante comprender cómo la familia ve el proceso de conflicto. ¿Verdad? Culturalmente cada uno de nosotros puede tener una opinión sobre el conflicto. ¿Verdad? Muchas personas le tienen miedo a los conflictos y los evitan. No quieren no aunque, aunque estén en desacuerdo con lo que está sucediendo, toman la decisión final de no solucionar el conflicto porque no quieren involucrarse en un proceso. Pero esa es la decisión ya de la familia. Pero es importante que muchas veces barreras para resolver los conflictos son similares al, a las barreras que ustedes enfrentan en la participación. Y es, hablamos del idioma, hablamos del acceso. Y hablamos también de las percepciones culturales con relación al conflicto. Ahora bien, ¿cuáles son posibilidades de resolución de conflicto cuando usted va a una reunión del, del, del plan, del IP y usted entiende, caramba, yo están proponiendo esto, pero yo no estoy de acuerdo con esto? ¿Cuáles son? Mire, posiblemente esta reunión es una alternativa. También usted puede llamar al consul line para, para eh, consultar. Usted puede eh, decir, caramba, a mí me gustaría ir a otra reunión, pero esta vez quiero solicitar el servicio de un facilitador. También está el proceso de la mediación, que lo discutimos eh, la semana pasada. Y estos otros servicios, conferencia de acuerdo con un oficial de audiencia, es un servicio que tiene la Oficina de Resolución de Disputa del Estado eh, para, eh, como opciones. Okay. Pero de esa lista que ustedes ven, Consul Live es la oficina de resolución de disputa, donde ustedes pueden consultar lo que sucedió. Eh, facilitación es un servicio en donde usted lo solicita y se asigna a un facilitador, obviamente es voluntario, la escuela tiene que estar disponible a tener un facilitador y se lleva a cabo la reunión con un facilitador que es imparcial y esa persona va a facilitar que las ambas partes, ¿verdad?, puedan comunicarse. Mediación, ustedes saben que es un derecho que ustedes tienen a la resolución, también como el debido proceso, una audiencia de debido proceso y estos son procedimientos que ustedes no que ustedes pueden ver en el aviso de la ubicación educativa recomendada, aviso previo por escrito cuando pregunta si ustedes están de acuerdo y si no están de acuerdo cuál es la medida de resolución que ustedes quieren perseguir. También está la queja estatal que nosotros hablamos, la discutimos en detalle en la presentación anterior. Quiero recordarles que es importante, ¿verdad? Como al final de cada capacitación, que por favor eh, completen la evaluación para que nos dejen saber qué otros temas a ustedes están interesados, si esta información les de ayuda. ¿Verdad? Es importante para, la, para el Departamento de, de Educación saber, ¿verdad?, que nosotros estamos ofreciendo este servicio y cuán beneficioso es este servicio para la audiencia. Por favor, recuerden que nosotros no compartimos ninguna información de identificación, no nombres, no números de teléfono, no direcciones. Okay. La información que se comparte en estas evaluaciones es, por ejemplo, el idioma que nosotros hablamos, eh, um, que somos del estado de Pensilvania, o vivimos en el condado de Filadelfia, o vivimos en el condado de Allegheny County. Este ese tipo de información, pero bajo ninguna circunstancia compartimos información eh, de identificar quiénes estaban en nuestras eh, sesiones. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Quiero darle las gracias a todos estos participantes que han estado con nosotros durante las pasadas cuatro sesiones de Feria de Verano del, uh, del 2023 durante tres semanas consecutivas. Les eh, deseo mucho éxito. En, en el proceso de, eh, de educación individualizado de sus hijos y en el proceso de aprendizaje y de empoderamiento, no solamente en el sistema de educación, sino también en cualquier otro sistema de servicio. Eh, así que nos vemos en, en una próxima ocasión. Eh, con esto la grabación va a concluir y vamos a pasar a la sesión entonces privada de preguntas y respuestas. Dylan, you can stop the the recording. Dylan, are you there? I'm here. I'm sorry. I'm sorry. You were freezing. <laughs> Okay, you can stop the recording. Sure, no problem.